Acá en la escuela 18, en la pasada noche, cercano a las 3 de la mañana, ocurrió un robo en uno de los salones. Nos informaron fuentes que delincuentes entraron, como decíamos, pasadas las 3 de la mañana, a la escuela, a uno de los salones, rompiendo la puerta, ingresaron al salón, tiraron parte de los libros de la biblioteca, pisotearon materiales y trabajos que habían de los alumnos y de la maestra también de dicho salón, y además de eso se llevaron una computadora, una bebida y algunos materiales de estudio. Hay indignación en la escuela, preocupación también por la situación, ya que había una alarma desconectada y se piensa que puede haber sido desconectada previamente al robo, por lo que se trata de averiguar si puede ser alguna persona vinculada a la institución educativa. Desde la dirección no quisieron brindarnos declaraciones, solo nos aclararon la molestia y además nos informaron que el costo de las pérdidas materiales que generó, que fueron mayores incluso a las del robo, supera los 15.000 pesos y que ahora la Comisión Fomento tendrá que hacerse cargo para poder financiar estos gastos que lamentablemente complican tanto la alarma, la puerta y algunos vidrios rotos que se encontraron en la escuela. Esta mañana se hizo presente personal policial de seccional tercera y quedó radicada la denuncia.